Rivalidades. Esos conflictos entre dos partes cuya potencia dramática puede cautivar a todo un público. Desde hace siglos, las personas adoran ver a dos personas o bandos opuestos compitiendo. Lo vemos en los deportes, en nuestras series favoritas, en política y, honestamente, actualmente, en cosas tan idiotas como qué forma tiene la Tierra o si los avances de la medicina son buenos. Dejando eso de lado, es claro que a las personas les fascina una buena rivalidad. Es por eso que hoy, luego de haber hablado de una serpiente, hablamos de su rival, su Vegeta. Hoy hablamos de las mangostas. Las mangostas hacen parte de la familia de los herpéstidos, en la que tenemos a 33 especies de bichitos, de los cuales 32 son mangostas y uno son estas dinastías matriarcales de asesinas seriales que mataron tanto que les dieron su propia novela. Pero ya estás, Elizabeth Báthory, tendrán su propio video. Hablemos de las mangostas. En general, las mangostas achantan más que todo en África, el sur de Asia y el Medio Oriente. Así que con la situación actual, ahí solo queda decir, pray for mangostas. Parecido a los mapaches, ha habido gente por todo lado que ha dicho, mae, qué chido ese bicho que mata serpientes y huele a culo, voy a llevármelo de viaje. Y ahora hay prácticamente por todo lado. De esos mencionamos a la mangosta asiática, conocida como meloncillo chico, que fue llevada en el siglo XIX a las islas caribeñas. De ahí, luego los europeos en Hawái se sumaron al Mangosta Challenge y llevaron también. En un principio pensé que las llevaron por error, porque promete comer un meloncillo en una isla tropical. Pero en realidad las llevaron, según ellos, para controlar a las ratas. A nadie se le ocurrió que controlar a un bicho caótico y omnívoro que transmite enfermedades con otro bicho caótico y omnívoro que transmite enfermedades quizás es una idea estúpida. Para reconocerlas es útil ver el nombre científico de la familia, Herpestidae, con el sufijo idae, que marca pertenencia, y herpestes, que quiere decir arrastrada. Esto porque, aunque su tamaño varía entre 30 centímetros y 1,20 m, todas las compitas tienen esas patitas cortas y cuerpos alargados. Así que no es que sean arrastrados como los allegados de Donald Trump, sino que andan pecho a tierra, listas para meterse en cualquier huequillo donde haya seguridad para él o la posibilidad de traerle mucha inseguridad a cualquier otro bicho. Todas las mangostas son efectivamente omnívoras. Cuando usted es un piedrero chiquitillo, no hay chance para ponerse exquisito. Aves, insectos, ratas caribeñas, huevos de todo, contando de cocodrilo, porque el mundo entero humilla a los cocodrilos, y por supuesto, serpientes. Como todo indigente que le debe plata a un dealer, pero al mismo tiempo anda viendo a quién se fuma, las compas tienen excelente olfato, oído y vista para estar watching pupilas por todo lado. Algunas lo llevaron al extremo, como la mangosta de cola gruesa, que se puso lentes de contacto de cabra pegando el toque de la pupila horizontal. Usted tiene que entender que ese tipo de pupila normalmente es solo de esos herbívoros que están siempre a un mal paso de un ataque de ansiedad. Pero la mangosta de cola gruesa sabe también lo guerreada que está la calle, que dijo, mae, fuck la visión de profundidad, acá la vara es puñaleada por bollo de pan y yo no voy a ser el bollo de nadie. Pero esa adaptación le sirve a las compas que van personal. Las mangostas rayadas, en vez de ese toque, decidieron que aquí la vara es pegar sindicato de piedreras. Estos animalitos, cuyo nombre científico es mungomungos, y aquí ni les tiro etimología, solo les regalo eso. Díganlo en voz alta, mungomungos. Aquí es donde promete la ciencia, gente. El punto, estos bichitos, similares a los suricatas, decidieron que en la unión está la fuerza, haciendo grupos de en promedio 20 ratados, pero que pueden llegar hasta 40 o 60 compas. Y decimos ratados porque la vara es ajacha. Son grupos en los que hay varias hembras y unos cuantos machos dominantes, y solo este grupito puede volar rejo parejo. Y toda la orgía tiene que durar una sola semana. Esto porque todas las hembras tienen a sus milagritos el mismo día. Se ha visto que algunas incluso los sacan a medio cocinar, o prematuro, como usted le quiera decir, con tal de que todos tengan el mismo cumpleaños. Si una hembra pega regalito del señor atrasada, sepa que su permiso de maternidad no le va a durar ni un día. La vara es ajacha, perros. La parte tuanis es que como todos los mocosos salen al mismo tiempo, todos tienen un estatus similar y se vuelven hijos de todo el grupo. De hecho, es práctica común que a cada chigüín, cuando ha crecido suficiente para salir del nido, se le asigna un cuidador. Y puede ser un tío, una primilla, un hermano mayor.
Si se lo asignan, usted lo cuida. Y Dios guarde me le pase algo a ese chiquillo, porque es que me lo sueno, ¿me oyó, Marjorie? De esa forma, también desde chiquitillas, las compas aprenden que en la calle solo la familia, mi hermano. Las compas van en grupo a todo lado, siempre con sus guachis que andan enjachando pa' todo lado. Las compas cuando están en crew no le comen gallina a nadie, ni a los compas de otras tribus de mungamungas, porque los conflictos bélicos son fuertes y sangrientos. De hecho, es este balance entre la solidaridad con unos y las ganas de fumarse a otros que hace que haya quienes postulan que estudiar a estas familias del crimen nos pueda ayudar a entender cómo empezaron ustedes a crear sus relaciones que van desde la buena vibrita y el amor hasta de lo que pasan los coles gringos. Pero usted vino aquí a ver los pichazos. Usted quiere el conflicto con las culebras. Si es que se le puede llamar conflicto a los niveles de bullying que la mangosta le mete a las serpientes más fucking venenosas del mundo. Y este toque lo pegan todas las mangostas. Las mungamungas, cuando le entra uno a una serpiente, lo hacen como cuando le entran a lo que sea, usando una táctica que en inglés se conoce como mobbing, y en español se le podría llamar reunir a la gallada e ir a fumarse un culiao. Pero para fumarse una culebra, las mangostas no necesitan ese toque. Lo hacen porque sí, es tuanis eso del bullying en grupo. Pero aún, cuando están solas, pueden encargarse de hasta una mamba negra. Y para esto combinan dos toques. Primero, su resistencia al veneno. Básicamente, el veneno neurotóxico es como un hacker haciendo que el cuerpo se vaya a la picha. Las mangostas tienen una mutación en su receptor nicotínico que... No, la verdad no tengo ni puta idea de qué sea eso. Pero al parecer maneja impulsos químicos. Esta mutación, siguiendo con el ejemplo del hacker, es como un antivirus. Pero no es inmunidad, es resistencia. Así que es de esos antivirus gratis que sí prometen, pero tampoco lo van a salvar completamente de un buen troyano. Es por eso que las compitas también tienen su agilidad. Los reflejos de las mangostas permiten que reaccionen 5 veces más rápido que el humano común, aunque en su caso es como 30 veces más rápido. Sí, me refiero a usted específicamente que está viendo este video, Eric, deje la mota. ¿Y cómo puede la mangosta pichaseárselos tanto en eso de los reflejos a ustedes? De... por el poder del enano matón. Efectivamente, mientras una señal de su cerebro a su mano puede recorrer unos 90 centímetros, en las mangostas el trip es más cortito, siendo de aproximadamente 10 centímetros. A veces el tamaño sí importa, y más chiquitilla. A veces promete más, y a la mangosta realmente le promete, porque usan esa agilidad para pegar un Mohamed Ali, capeándose todos los ataques de las serpientes mientras la vacilan tirándole unos ¡wip, wip! ¡Aquí no me encuentra, condenada! Hasta que la serpiente se cansa y ahí la mangosta mete un solo ñango a la nuca. En el legítimo, vuela como mariposa y pica como un indigente con un cuchillo hechizo. Así que, damas y caballeros, esas son las mangostas, unos animalitos brutales que nos enseñan que cuando a tu vida entra una persona tóxica, a veces la única forma de sanar y de salir de eso es mantener la calma, respirar y reunir a 40 compas para ir todos a meterle unos buenos pichazos. Llegamos al final del video, mandándole todo el blessing a los tejones legendarios: Francisco González, Pantáctico, Alan Cruz, Willer Villacorta, Gabriel, Danilo, Ma Villarragar, Minjas, Juan José Espinosa, Gabriel Isaías Díaz, Eric Valverde, Sisoji, Mario Chicas, Leonardo Vázquez, Juan José Hernández, Jaciel González Vélez, Coqui, R. Leonardo, Ken Caldi, Muses en Rush de Dark Templars Cubero, Eduard Soto Vargas, Noelia Anderson, Edwin Hernán Hurtado, Oscar Ramírez y el Manatí Sabroso. Como siempre, sobra decir que los videos aquí vistos no son de mi propiedad. En la descripción están todos los créditos. Hoy quiero recomendarles el Smithsonian Channel con el video Among Us and Black Mamba Fight to the Death. Recuerden agudizar sus reflejos para pegar las clásicas como comentar, suscribirse, hacerse miembros y recordar que la risa no es el contrario de la seriedad y quien censura la risa no busca ser respetado sino temido. Yo soy Perrillo y ustedes, de ahí, la clásica pandilla. Bueno,
¡Me fui!